Corrá, la gente de Horton, de Hereford. Nos acompaña hoy el presidente de la Rural, Ángel Radolati, Fabián García, por la Asociación Argentina de Criadores de Horton, el licenciado Agustín Arroyo, de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, Horacio Cook, marca registrada en una raza más importante como es de Magnus, y Luis Ledesma, de la firma consignataria Ledesma y Arana, quienes van a ser estando la presentación de lo que será la exposición de otoño, tanto para la raza Hereford, la raza Horton, la raza Limagus y algunas otras razas invitadas. Así que, Agustín, Ángel, Fabián, arranque el que quiera. Voy a arrancar yo como dueño de raza. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos a todos acá en la Sociedad Rural de Candil. Muchas gracias a la Asociación de Hereford, Horton, Limagus, a Luis, que van a ser quienes van a comandar toda esta exposición de otoño, que es la primera vez en la cual se juntan varias razas y han decidido hacerlo acá en Tandil. Así que yo los voy a dejar con la palabra de Agustín Arroyo, de la Asociación de Hereford, que nos va a decir cómo se va a desarrollar todo en los días de la exposición. Agustín. Bueno, gracias, Ángel. El hecho de que tome la palabra en primer lugar, supongo que es por orden alfabético, más que por otra vez. Pero no, dos palabras nada más. Posiblemente ustedes estén al tanto, sabían, digamos, que años anteriores la Asociación de Hereford ha hecho sus exposiciones de otoño en el predio de la Sociedad Rural de Tandil. Cuando se empezó a planificar a fines del año pasado este evento para el año 2018, surgió la idea en la Asociación de Hereford de decir, bueno, pero ¿por qué hacer la exposición solo a la Hereford? Si seguramente tenemos asociaciones y razas amigas que se van a querer sumar a hacer un evento de otoño, digamos, para darle más vuelo, para tener más presencia, más convocatoria. Y entonces, bueno, en la Hereford lo tomaron como una buena iniciativa y se invitó a todas las asociaciones de razas carniceras, a todas, es decir, para que, digamos, toda aquella que quisiera sumarse, aunque tuviera sus otras exposiciones, pero que quisiera participar, estaban las puertas abiertas. Inmediatamente empezamos a tener algunas adhesiones, algunos pedidos de disculpas, concretamente el caso de Angus, creo que tiene su exposición una semana o 15 días antes en Bolívar, lo que no descarta que eventualmente en el futuro también se pueda hacer algún arreglo como para que también haya participación. Al decir todas, digo, inclusive Brangus, inclusive Bradford, y bueno, por cuestiones de fecha y calendario se superpusieron algunas fechas, pero tenemos ya un interés manifiesto, por ejemplo, de Brangus, de que es posible de que venga algo de Brangus en el año que viene. Razas que me voy acordando, Guayu nos agradeció muchísimo y nos dijo que lo va a tener en cuenta, Bonsvara también, Horton inmediatamente se sumó a la propuesta y va a estar presente con alrededor de 60 animales, Hereford va a estar presente con ciento y tantos, Limagus, ya cada uno comentará, va a estar presente con 150 o 160, más allá de eso hay una concentración de hembras acerca de la cual Luis le va a hacer algún comentario, incluso de la invitación también fue bien recogida con razas que a veces, o que posiblemente no hayan estado, como son las africanas. Va a haber algo de Tuli, San Ignacio, Blonde Aquitaine, y no sé si me olvido, esta semana anunció que podía tener interés Murray Grey también. O sea, la idea es que haya una muy buena presencia de la ganadería bovina de carne. Entiendo, si no me fallan las cuentas, que se van a juntar algo así como 600 animales. Creo que es una cosa interesante. Lo invitamos a Mauricio Vicondó a que nos diera una mano como local dinámico, movedizo y con un montón de contactos como para que invitara empresas que quisieran acompañarnos y que tener presencia como para, reitero, darle más contenido, convocatoria, interés para que la gente se vaya arrimando. Tenemos alguna aspiración de que sea una linda exposición este año, pero tenemos una aspiración mayor y es que vaya creciendo en los años futuros y, como les digo, se vayan sumando otros. Por ejemplo, la raza Limousin se disculpó a último momento porque, bueno, no tenían demasiados animales preparados cuando tomaron la decisión, pero ya están comprometidos que van a venir el año que viene. Con lo cual, tenemos la aspiración, como les digo, de que esta es una exposición de otoño que se vaya posicionando y que vaya creciendo,
como exposición ganadera, junto con el crecimiento de la ganadería, con el crecimiento, con el refortalecimiento del país, etcétera, etcétera. Ese es un poco el gran resumen que les puedo transmitir. Hay algunas empresas comerciales que ya han comprometido que nos van a acompañar. Va a venir la Sociedad Rural Argentina, nos acompaña la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro, que también va a estar presente. Está coordinando un concurso de agrotécnicas que se va a hacer el día miércoles 29, si no me falla el almanaque. Miércoles 30. El programa, así a grandes rasgos, es miércoles 30, día de trabajo interno, o sea, se van a estar terminando las admisiones, que comienzan 29 y 30 el ingreso. El día miércoles 30, aprovechando eso que todavía no está full el programa de juras, va a haber un concurso de escuelas agrotécnicas, según me adelantó la señora Cecilia Andere de la facultad, hay como 10 escuelas agrotécnicas que están comprometiendo su asistencia. El día jueves 31 vamos a concentrar las juras, seguramente lotes por la mañana, bozales a la tarde, eso tenemos que terminar de definirlo. Y el día viernes van a ser las ventas, iniciando, me imagino, Luis, con el tema de hembras y luego continuando con los machos. Esto es un pantallazo general de cómo se gestó y qué es lo que entendemos que va a ser esta primera exposición ganadera de otoño en Tandil, dentro de la cual están las exposiciones de otoño de cada una de estas asociaciones que hemos nombrado. Pantallazo en general, hay algunos centros genéticos, Mauricio, creo que también están confirmados que van a venir, o sea, nuestra intención es que esté la pista de juzgamiento y bueno, y acompañada con un lindo marco inicial de arranque de unas cuantas empresas vinculadas, asociaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es mi presentación, les paso la palabra a los colegas y después toda otra consulta o aclaración que haga falta. Orden alfabético, ¿cómo seguimos? Agustín, bueno, fuiste muy explícito y abarcó todos los temas. Lo que me resta decir es que las asociaciones, las razas que van a participar de este evento van a venir con reproductores de lid, con excelentes animales, para ser difundidos en la región. Como todos sabemos, Tandil es una excelente ciudad desde el punto de vista turístico y atractivo, está en una ubicación estratégica de todo alrededor una zona importante de cría y bueno, hay una gran apuesta de los productores, de las cabañas, de los remitentes de todas las razas a traer excelentes animales para que sean difundidos y promovidos en la región como razas puras y como razas cruzantes. Eso es un poco lo que me restaba decir. Bueno, de parte de productores de bambus argentinos recibimos la invitación de la Jerefo, de Agustín, creo que en el mes de enero, y inmediatamente nos pareció interesante, sobre todo la idea de juntar distintas razas de carne, más allá de las camisetas que tenemos todos con nuestras razas, yo lo he visto en el exterior, en Estados Unidos, en Canadá, cómo trabajan en conjunto las razas de carne por la ganadería. Y creo que esta convocatoria, en nuestro caso la quinta exposición de otoño, que siempre hemos hecho solos, nos parece muy interesante porque la oferta que tiene el ganadero que concurre acá es variada, es extensa, puede ver, en fin, tiene un pantallazo de hacienda de muy buena calidad de cada masa que está hoy y que coincido con Agustín que se va a ir sumando en el futuro. Y eso es bueno para la ganadería, es bueno para todos y juntar en un solo evento, en un solo día, tres días, una concentración de hacienda de esa calidad de carne, creo que es una iniciativa que aplaudo desde el primer momento y vemos nuestros criadores han respondido muy bien, vamos a juntar esa cantidad, sobre todo hembras y algunos machos, pero por la época básicamente, ¿no? Pero somos muy, muy optimistas respecto a este evento y al futuro del mismo. Y creo que la ciudad, coincido con Fabián, el marco de la ciudad es muy atrayente y muy, 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 creo que va a andar muy bien.
Antes de que Luis diga dos palabras, quiero, antes que nada, por supuesto, agradecerle a la asociación de Tandil. Antes de que los colegas de las otras asociaciones se enteraran de este proyecto de invitar otras asociaciones, obviamente lo comentamos con Ángel allá por el mediado del mes de diciembre del año pasado. Inmediatamente les gustó la idea, les gustó la idea y dijeron, bueno, sí, adelante, tienen nuestra casa puertas abiertas. Y bueno, y es lo que hoy, al sentirnos cómodos en esta casa con puertas abiertas, es como estamos avanzando con este proyecto, con esta iniciativa nueva. Muy bien. Bueno, como se han expresado los representantes de las diferentes asociaciones, está programada la muestra para fin de mayo, las ventas para el viernes 1 de junio, en horario que iremos a confirmar, depende un poco de la concentración, un poquito del tiempo, pero vamos a tratar de empezar lo antes posible, las tardes son muy cortas. Más allá de la exposición con ejemplares individuales y tríos en cada raza, va a haber una concentración también de haciendas Hereford, como venimos haciendo últimamente, en hembras, con vaquillonas sin servicio, vaquillonas con garantía de preñez, vacas con garantía de preñez. Hay un número muy interesante, de aproximadamente 250, 300 vientres, que le van a dar un buen marco también a esta exposición. Así que va a haber facilidades, estamos trabajando con los bancos para reforzar un poquito el tema de las tarjetas, tanto Banco Nación, Procampo y Banco Galicia, así que también han sido invitados para participar de la muestra. Así que estamos a disposición de ustedes para cualquier inquietud que puedan necesitar.